Estamos empezando nuestro programa Agenda Central en Radio San Borja. En los últimos meses, en los últimos tiempos, la opinión pública ha sido sacudida por muchos reportajes a través de los cuales nos hemos informado de que muchos ciudadanos, muchas familias han sufrido el gran impacto de perder sus propiedades. Y en realidad han sido escándalos bastante complejos, con una participación de varios tipos de profesionales, pero siempre en uno de ellos, los que hemos podido conocer de cerca, ha salido a relucir la participación negativa de determinados profesionales, de algunos malos notarios, así como malos jueces, malos fiscales, porque en todo el ámbito de la profesión hay malos personajes, malos periodistas, malos abogados. Hemos querido hablar del tema de los notarios en la participación institucional de nuestro país y hemos recurrido aquí mejor que al doctor Mario César Romero Valdivieso, que es el decano actual del Colegio de Notarios de Lima, para abordar la problemática del trabajo que ellos tienen, la participación que ellos tienen en nuestra sociedad, en su trabajo profesional particularmente. El doctor Romero ha asumido este cargo hace muy poco relativamente. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, doctor Romero. Muchas gracias, señorita Gloria Granda. Esta invitación la considero muy importante justamente para aclarar algunos temas relacionados con la preocupación que también es nuestra. Entiendo que la actuación de mafias cada vez más peligrosas, en el sentido que están ahora integradas incluso por abogados que conocen la flaqueza del sistema y por dónde es justamente donde se les permite ingresar. El notariado tiene un compromiso con la ciudadanía en mejorar los sistemas de control. Lo que ha venido ocurriendo es que en lugares alejados del Perú profundo han actuado estas mafias aprovechando seguramente, desconozco la situación, que también puede haber existido poca diligencia de los notarios. Pero lo que no se puede hacer en Lima, han ido al interior de la República porque el notario de provincia muchas veces no cuenta con herramientas tecnológicas, con el acceso a Internet, con el acceso a la base de datos de RENIEC y con la falsificación, que cada vez es mucho más sofisticada, de los documentos de identidad, suplantan a los verdaderos propietarios. Lo que desde Lima, ahora en esta gestión, estamos tratando de desarrollar y concluir en muy poco tiempo es establecer qué lugares no cuentan con el acceso a la tecnología, y el compromiso de Lima es dotar de sistemas de bases de datos, sistemas de tecnología en cuanto a los lectores biométricos que permiten una ayuda en la identificación de las personas. Hoy es prácticamente nulo la asistencia de estos sistemas. Esto por un lado. Por otro lado, corregir aquellos casos en los que comprobadamente se hayan detectado actuaciones controversiales de los notarios. Hemos identificado en algunos casos la participación de estas personas, y se ha procedido a la apertura de los procesos correspondientes, a las investigaciones e incluso a la sanción. Por lo tanto, el ciudadano tiene que también estar muy atento en tomar él mismo sus propias precauciones. Por un lado, mi primer llamado es que la ciudadanía entienda que, por ejemplo, no hay notarios en Azángaro. Esta calle, que es emblemática, ya no solamente se limita a una cuadra de este jirón conocido, sino ya esto está en varios lugares. No existe notario itinerante, notario ambulante, no existe empleado autorizado para ofrecer servicios en la calle. Si usted requiere la intervención de un notario, tiene las direcciones a su alcance
entrando a la página del Colegio de Notarios de Lima o a la Junta de Decano de los Colegios de Notarios del Perú, si es que está en provincia. El notario tiene un oficio conocido, tiene los lineamientos muy cautelados por su respectivo colegio de tener acreditada la dirección de su oficina, y por lo tanto no es juego el hecho de arriesgar los destinos de una contratación porque se deja sorprender por una persona que en la calle le ofrece un servicio. Entonces es importante también crear conciencia en el ciudadano de, ya que las mafias están actuando de esta manera, tomar las debidas precauciones. Ahora bien, entendemos todos los ámbitos del trabajo que tienen los notarios, pero hablemos de casos particulares, casos que nos han sacudido. Caso Orellana. El abogado Rodolfo Orellana está sindicado como líder de una mafia que manejó tentáculos en muchas instituciones de nuestro país, Poder Judicial, Fiscalía, pero también se ha detectado la participación, y esto es materia de investigación, no podemos señalar ni juzgar, no somos periodistas, no jueces, se ha determinado que determinados notarios, no de Azángaro, por decirlo así, sino de personas conocidas, participaron en negocios ilícitos con este abogado Orellana. Nos gustaría entender exactamente lo siguiente: ¿qué protocolos de seguridad manejan los notarios para identificar a los ciudadanos que van a suscribir una escritura pública? ¿Cómo no pueden detectar, por ejemplo, una señal clarísima sería que venga una persona de Lima, no sé, de una ciudad de Huancavelica o de, no sé, de una zona altoandina? Esa sería una señal bastante extraña para comenzar a poner las señales de alerta. Sí, y tiene razón. Efectivamente, lo que ha venido ocurriendo es que se suplanta a las personas en estos lugares alejados. Están en investigación, incluso dos de estos notarios han sido ya destituidos. Luego vamos a hablar de estos casos puntuales, pero ¿cómo es la forma de operar de estas mafias? Es que recurren, suplantando a los propietarios ante estos notarios que no cuentan con la base de datos de RENIEC, que no cuentan con los lectores biométricos, porque ellos, estos de la mafia, saben que en Lima no lo pueden hacer, en los lugares de capitales de provincia no lo pueden hacer, entonces van a estos lugares alejados. Es cierto que el notario que se encuentra en estos lugares con deficiencia de tecnología definitivamente tiene que tomar especial atención en que, si yo estoy en un pueblo alejado, ¿cómo es que viene una persona ante mí a tratar de vender una propiedad que se encuentra en Lima? Eso no es cosa de todos los días. ¿Pero hay un vacío legal? ¿Las leyes permiten eso? La ley permite, porque la competencia del notario es de acuerdo a la comparecencia del interesado. Si usted tiene su domicilio, por ejemplo, en Huancavelica, y la propiedad está en Lima, usted no tiene que trasladarse a Lima, sino va ante el notario que está más cerca a su domicilio y puede transferir o puede comprar una propiedad que se encuentra en cualquier lugar de la República. La competencia es de acuerdo a la comparecencia del interesado para facilitar este tipo de contratación. Y aprovecho un poco la pregunta de este tema, entendiendo la buena de los legisladores en el Congreso de la República. Se debate con mucha continuidad ahora últimamente cómo frenar o cómo hacer difícil al menos la intervención de estas mafias que, repito, nos preocupa a todos. Se ha aprobado una modificación a la ley del notariado en el sentido justamente de su preocupación, que el notario se limite a formalizar contratos respecto de inmuebles que se encuentran en su jurisdicción. Esto, si bien, le digo, podría ser solución a una preocupación puntual, pero ¿qué va a pasar con la persona de tercera edad, el anciano, que no puede movilizarse, el que tiene discapacidad física, el que no tiene recursos suficientes para trasladarse? Entonces se pretendería resolver un tema, pero se genera otro problema. Entonces, ¿qué proponemos como notariado? Entendiendo la preocupación, no es una crítica, pero sí es que tomen nota de esto, que tratando de corregir algo
se van a perjudicar personas de menores recursos o personas ancianas o con limitaciones por enfermedad. Lo que proponemos es que en los lugares donde el notario cuente con herramientas tecnológicas, con lector biométrico, donde la labor de identificación definitivamente sea mucho más seria, entonces que no haya limitación. Que la limitación sea en aquellos lugares donde el notario no cuenta con estas herramientas. Este notario que está en un pueblo alejado, donde no hay internet, donde no tiene tecnología, donde no tiene lector biométrico, bueno, a él sí que se le limite el conocimiento o la formalización de predios que se encuentran en su jurisdicción, con el cuidado necesario que siempre debe tener un notario. Usted acaba de mencionar hace un momento, señor decano, que identificaron a notarios que incurrieron en faltas y que han sido destituidos. ¿Recuerda los nombres? No exactamente los nombres, pero sí se identificó a dos notarios que habían intervenido en transacciones de predios de la capital que no habían procedido con la debida diligencia. ¿Qué sanciones han sido destituidos? Pues, destituidos. Sí, y lo que quería también tocar, porque es un punto que nos compromete a todos, cuando se impone estas sanciones que son drásticas. Es el extrema, ¿no? Sí, luego ellos intentan regresar y recurren al Poder Judicial, recurren a las acciones de garantía, acciones de amparo, habeas corpus. Entonces, esto también tiene que ser de debida atención por parte de las autoridades del Poder Judicial. Después vienen, son reincorporados en el supuesto que así fueran y seguramente intentarán alguna acción indemnizatoria que obviamente no tiene ninguna razón de ser, pero que sí preocupa. Uh-huh. Esto nos compromete a todos. Y usted ha asumido el cargo hace 2 meses prácticamente, ¿no? Sí. El 15 de enero, si no recuerdo. Exactamente, si no recuerdo mal. En Lima. Y estaba leyendo el discurso que usted ofreció bastante extenso, pero en él recogí la preocupación que usted está manteniendo con la ciudadanía, con la sociedad, sobre todo para proteger, ¿no?, la imagen de la figura del notario, que finalmente es un profesional que necesitamos como sociedad también, como parte de la institucionalidad del país. Ahora bien, me gustaría extender más la entrevista. Vamos a la pausa. ¿Está bien? Y regresamos con Agenda Central con el decano del Colegio de Notarios de Lima, el doctor Mario César Romero Valdivieso, que nos está acompañando en esta hora del programa. Pausa y regresamos. Seguimos en Agenda Central hablando del tema del trabajo en particular que desarrollan los notarios, particularmente en Lima, pero en realidad la problemática, si bien es diversa en todo el país, hay aspectos generales que desarrollan el trabajo de notarios en nuestro país. Seguimos conversando con el decano del Colegio de Notarios de Lima, el doctor Mario César Romero Valdivieso, que nos acompaña en Agenda Central. Señor decano, ¿cuántos notarios tenemos en el país aproximadamente? Aproximadamente entre 600 y 700 notarios. ¿Y en Lima? 150 notarios en Lima. En la ¿Son capital. Todos los que necesitamos? Sí, en realidad esto ha sido siempre motivo de debate. Hay la percepción equivocada que son pocos los notarios, que se debería incrementar. Incluso hay una propuesta, en nuestro entender, muy preocupante, que haya un notariado ampliado, difundido, pero lo que debe tomarse en consideración es que las plazas notariales tienen un rango por el cual debe de ser creada, ¿no? Un primer criterio es el poblacional. Se dice que una población de 50.000 habitantes debe tener al menos un notario y por cada otro 50.000 se van ampliando las plazas. Pero no es el único criterio que debe primar para ver si se necesita o no se necesita más notarios, porque el criterio del volumen contractual es importantísimo. Y otro que ha introducido el Tribunal Constitucional es que no son 50.000 habitantes, sino que deben de ser 50.000 ciudadanos, porque de los 50.000 hay menores de edad, hay personas ya de avanzada edad que no contratan. Entonces se distorsiona muchas veces este solo criterio demográfico, porque hay poblaciones
con densidad demográfica, pero que no contratan. Y entonces tenemos plazas notariales en aquellos lugares que quedan desiertos o renuncian los notarios y se hizo un esfuerzo innecesario. Eso entonces, en este momento hay una diversidad de criterios, pero no son excluyentes. No son excluyentes. Lo que nosotros tenemos muy claro es que el criterio demográfico debe ir necesariamente acompañado del análisis por el Instituto Nacional de Estadística, por los las instituciones especializadas, que vean si realmente hay o no hay un volumen contractual que haga exigible la creación de una plaza, para evitar daños que nosotros ya lo hemos visto, que nombran notarios, van al lugar, ven que no hay nadie y se retiran, y eso causa mayor perjuicio, ¿no? Dentro de una expectativa mal cifrada, mal diseñada. Entonces, ¿no sería exacto inferir que al distrito más grande tiene más notarios? No, por ejemplo. Porque puede el volumen de contratación, ¿sí?, ser menor. Y le cito, en Lima, el distrito de Caraballo, que tiene un volumen demográfico muy importante, de los más poblados en la capital, tiene tres notarios. San Isidro tiene cerca de 20. Entonces, no es por la población, sino definitivamente es por el volumen contractual. Uh-huh. Eso es un criterio que siempre se ha utilizado y muchos lo desconocen. Uh-huh. Entonces, se piensa que hay un número insuficiente, no es así. Lima, siempre que se ha producido una vacante, convoca. En el último concurso que se hizo por una ley excepcional, han ingresado 15 nuevos notarios. Por lo tanto, no hay una percepción del ciudadano de la capital que diga, necesitamos más notarios. No, usted puede ir por todos los distritos, somos más notarios que jueces de paz. Una realidad diferente a hace algunos años. La justicia de paz tiene también en todos los distritos, pero nosotros somos por lo menos 3, 4, 5, 10, 15 por distrito. Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos fundamentales para hacerse notario? Bueno, el requisito principal es ser abogado, con una antigüedad hoy día de por lo menos 5 años. Hay una calificación que pasa por 3 etapas, una calificación curricular que tiene un puntaje, luego hay una evaluación académica que, por transparencia, y eso es algo que se desconoce, hemos tenido oportunidad de leer un informe de Indecopi que nos parece, por decir algo, bastante injusto, porque toma solamente un elemento de información que resulta totalmente insuficiente. No nos ha consultado sobre cómo es este procedimiento, que es importante, por eso la labor de los periodistas, pero el análisis que hace, por ejemplo, Indecopi, es que la evaluación que se hace a los postulantes, donde intervienen los notarios como parte del jurado, hacen de difícil acceso al postulante para el cargo. Y eso no es así. Nosotros, por transparencia, hace ya varios años, hemos firmado un convenio con la Universidad Católica del Perú, que en la Facultad de Derecho, entendemos, tiene un prestigio de no solamente del nivel, sino de seriedad y de absoluta imparcialidad. El examen lo toma la Universidad Católica. El que no apruebe el postulante no depende de los notarios, depende de si ese postulante estaba o no estaba bien preparado para criterio de la evaluación de la Universidad Católica. No sé, se puede acusar de favoritismo, de amiguismo. Así es, y sin embargo el informe de Indecopi, repito, por una información parcial, porque es de una parte de lo que forma el sistema de justicia, del Ministerio de Justicia, concluye que nosotros no debemos formar parte de los jurados. Somos 2 de 5 personas que forman los jurados. Pero eso es una opinión, no es una opinión vinculante. Así es. Por eso lo que nos preocupa, yo tengo el mayor respeto por el Indecopi, creo, sin duda, no tengo duda que es de las instituciones públicas de mayor prestigio y referente en nuestro país. Pero las conclusiones a las que llega, lo hemos conversado, me parecen muy ligeras y esperamos que haya una mayor discusión sobre ese tema, sobre todo informados de cómo es realmente este proceso de calificación hasta que se hace notario. La calificación académica es importantísima, es importantísima. Es la fe pública en manos de un funcionario por delegación del Estado. Y también hacen una, digamos, investigación de la trayectoria, ya no profesional,
sino profesional, perdón, personal, no sé, signos exteriores de riqueza, si ha ejercido cargos en sitios donde puede haber influido, no sé, gente de la mafia, en las decisiones, en su vida profesional. ¿Ese tipo de investigaciones hacen? ¿O se limitan simplemente a evaluar la parte académica? Esto es justamente parte de nuestra preocupación. La recomendación en este informe es que los notarios no formemos parte de los jurados, que los colegios de notarios no seamos quienes convocamos los concursos y que sea un solo ente, que por ahora es el Ministerio de Justicia, que se encargue de todo este proceso. Es muy peligroso, porque se concentra poder en solamente una comisión a nivel nacional. Esto debe tomarse en consideración. Los colegios, antes de la postulación de estas personas que intentan ser notario, hay una evaluación previa. Nosotros opinamos como notarios, porque creo que, hablando de manera coloquial, creo que lo más justo es que si alguien quiere ingresar en una asociación, en un club, más aún, en un colegio profesional, es lo más justo que nosotros veamos quiénes van a ingresar. Y somos, repito, siempre minoría. Entonces, esta idea yo creo que debe ser evaluada y espero también modificada. Incluso la Universidad Católica, como requisito para que ellos hagan la evaluación académica, de aptitud académica, ellos también hacían la evaluación psicológica. Y solamente los que aprobaban este examen psicológico pasaban a esa etapa. Eso también me parece que es importante que nuevamente se retome. Muy bien, decano, nos quedó clara esta parte del trabajo, digamos, de selección, ¿no?, de los notarios. Ahora, me gustaría regresar al tema de los escándalos, ¿no? De los escándalos surgidos por estas denuncias de personas, de familias que han perdido sus propiedades de la noche a la mañana, y que en estas mafias que así lo permitieron participaron gente poco seria de los notarios. ¿Qué recursos ustedes como colegio de notarios tienen o manejan o han propuesto para que la sociedad se proteja, para que el ciudadano se proteja? Por ejemplo, nos hablábamos durante la pausa comercial de una iniciativa que ustedes tuvieron y que la ejecuta Registros Públicos, ¿no? La Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Sí, hoy día, y es una característica lamentablemente propia de sociedades como la nuestra, usted recorre las calles y ve letreros, no se vende, ¿no? Antes era se vende. Pero hoy día es tal la angustia, la preocupación, que colocan letreros en su propiedad que no se vende. Eso es insuficiente. Lo que tienen que hacer es acercarse ante un notario, si es que realmente quieren proteger su propiedad. No es complejo, no es complicado, no es costoso frente a lo que significa mantener una propiedad, y solicitar la inmovilización del inmueble, inmovilización de esa propiedad, que la pueden hacer hasta por 10 años. Entonces yo voy ante un notario, le digo, estos son los documentos de mi propiedad, no quiero que nadie la toque durante 10 años. Se hace muy rápidamente y esto se inscribe en el registro público. Solamente a mi iniciativa y solamente en aquellos lugares donde haya la debida tecnología, las seguridades de las herramientas tecnológicas como el lector biométrico, se podrá modificar cualquier situación que yo hoy inmovilizo. Esto no está muy difundido y es importante que lo conozca el ciudadano, el usuario, para proteger debidamente su propiedad. ¿Y qué pasa si un señor identificado como Juan Pérez, con documentos falsos, va a hacer esa gestión sobre una propiedad de otra persona? Hay la responsabilidad del notario. Claro, por eso es que se hace en aquellos lugares donde existe la herramienta tecnológica adicional a la diligencia del notario. Porque la fe pública la da el notario, pero además se nutre de estas herramientas que son útiles. La base de datos que tenemos de RENIEC, la consulta en línea con RENIEC respecto a los DNI, y además el uso del lector biométrico. Aprovecho para solicitar una mayor atención en el tema de los carnés de extranjería. Si bien en Lima prácticamente la suplantación ya está reducida a la mínima expresión, en tema de los extranjeros seguimos teniendo el grave problema de no saber si es que es o no es la persona. Y por eso que la mafia puede ir también por ese lugar. Con Migraciones estamos obteniendo reuniones para ofrecer nuestro compromiso en lo que ellos requieran, pero necesitamos una base de datos de los extranjeros con carnet de extranjería.
Muy bien, una pregunta chiquitita. A ver, en registros públicos, ¿qué está pasando? ¿Qué opinión tiene usted como decano del Colegio de Notarios? Porque ante las noticias periodísticas de ingresos de títulos falsos a registros públicos, nos surge la pregunta, ¿qué formalidad existe para el ingreso de los títulos a la SUNAR? Sí, esto es como le decía, un compromiso de varias instituciones. Yo reconozco en el actual superintendente una preocupación por dar solución también a este grave problema que también ha comprometido a registradores que sin mayor control ha recibido partes falsos con firmas falsas de los notarios y que ha permitido estas inscripciones que luego son alegadas como beneficio para el que adquiere. También estamos desarrollando en convenio con registros públicos por ahora un envío de parte electrónico sin soporte de papel, en el que con uso de la firma digital el notario envía efectivamente la reproducción de del documento que él tiene para la inscripción en el registro. Esto funciona para lo que son constituciones de empresas. Ya viene funcionando hace un tiempo. Se intenta hacer lo mismo con los poderes, que es lo importante. En el poder es donde justamente se está recurriendo de manera muy seguida a la suplantación de los propietarios. Cuando tengamos la herramienta tecnológica con el uso de la firma digital y el envío del parte electrónico en los poderes, estoy convencido que notarios y registradores nos veremos gratamente aliviados de la participación de estas mafias. Pero el compromiso tiene que ser diligente, muy rápido, para que cada vez nos incorporemos, si es posible, la totalidad de los notarios y registradores. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado en Agenda Central. En realidad, nos gustaría tenerlo próximamente para seguir hablando sobre el trabajo de ustedes y sobre la problemática que tienen para realizarlo. Gracias por haberlo. No, gracias a ustedes. Dentro de algunos días, también es parte de mi gestión, queremos salir a las municipalidades, a los lugares de mucha población para informarles todo lo que pueden hacer. Tenemos comprometidas ya algunas municipalidades, Vía María del Triunfo, Vía El Salvador, Los Olivos, el RIMAC, San Miguel, donde queremos hacer labor de difusión de lo que significa la seguridad que brinda el notario. Muy bien, ha sido el decano del Colegio de Notarios de Lima, el doctor Mario César Romero Valdivieso. Pausa y regresamos con más en Agenda Central.